Vamos, no tiemble. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, como que tenemos energía. Buenas tardes. Bienvenidos a mi mundo en tela. Soy Mari. Ya me veo por allá en la computadora. O sea que todas las que están ahí esperándome desde hace un ratico, gracias por estar aquí conmigo. Bienvenidos a mi mundo en tela, soy Mari. Hoy es domingo 19 de noviembre, aunque usted no lo crea, 19 de noviembre, o sea, escasamente que faltarán 6 semanas para que se acabe el año, 6, 7 semanas. Como digo yo, proyecto que usted planificó, ok, proyecto que usted planificó en enero y no lo hizo. Ya póngalo de nuevo para el 2018, porque lo que queda de año es prácticamente nada. Y de paso, con días festivos, que si la comida, que si pasar tiempo con la familia, en fin. Bueno, bienvenidos a mi canal. Disculpen que me fui por otro tema. Quiero explicarles, por si acaso hay alguien que quizás se cruzó conmigo hoy así como por cosas y me está viendo en vivo y no entiende qué es esto, qué es lo que yo estoy haciendo. Mi canal se especializa en todo lo que tiene que ver con patchwork y quilting. Y los domingos a las 2 de la tarde ya es parte de lo que es mi rutina. Y también yo sé que muchas de ustedes ya como que nos tenemos que visitar el domingo a esta hora. Y es algo especial, es algo bonito. Yo lo siento así, espero que muchas de ustedes también. Es una clase o una transmisión en vivo donde a veces les explico algo nuevo, a veces hago cosas o simplemente a veces trato de responder preguntas y dudas que quizás de alguno de mis últimos tutoriales alguna de ustedes o alguno de ustedes pueda tener. Y bueno, este es el mejor momento. Está abierto el chat. Si tú estás suscrito a mi canal, podrás participar del chat. Búscalo en tu pantalla. Tiene que decir chat, bien sea que esté a la derecha, que esté debajo de la pantalla, pues donde ustedes me están viendo. Tú le das clic ahí y debería de abrirse ese espacio donde es como una mensajería, ¿ok? Y bueno, si tienen alguna pregunta, el secretario está disponible. Él me las va a estar pasando, que es mi esposo. Y bueno, la idea de estas transmisiones en vivo es enseñarles o aclararles dudas y interactuar con ustedes. Es completamente diferente a lo que es un tutorial, así que por lo general dura una hora, casi siempre hora y media. Y bueno, vamos a tratar de ser lo más conciso que podamos, pero yo no tengo apuro y yo me imagino que ustedes tampoco. Así que bueno. Voy a estar compartiendo con ustedes cómo hacer lo que llaman en el mundo del patchwork el paper piecing. Muchas personas le tienen como cierto miedo porque quizás cuando lo comenzamos a hacer no lo entendemos bien y eso nos intimida un poquito, pero cuando ustedes descubran y dominen, más que todo el comienzo, les va a encantar. Sobre todo porque se logran puntas, no hay que estar pendientes ni cuidando tanto lo que es el cuarto de pulgada de costura, porque automáticamente a medida que tú vas cosiendo todas las piezas, el papel y la guía del papel te ayuda a respetar todas los cuartos de pulgada, o sea, que cualquier punta especial tú lo vas a lograr fácil con el papel piecing o paper piecing. Y este que ustedes me ven aquí atrás, que es la primicia, este que está aquí, porque el que está detrás de este, ya ustedes vieron y saben cómo realizarlo, salió esta semana el video de cómo hacer el de diamantes. Este que está aquí también es hecho con papel piercing, pero el tutorial de este irá saliendo ya a finales de diciembre, porque el que voy a hacer con ustedes va a ser más que todo para invierno. Y las telas que utilicé en este, que no es camino de mesa,
se pudiera usar como un camino de mesa, pero no lo hice para un camino de mesa, lo hice para decorar una pared, podemos decirle un pendón de pared. Las telas que utilicé me las dieron en el market, durante el market y el show de quilt, la gente que fabrica o la gente de Norcott Fabric, que son canadienses, tienen su, como decir, su oficina principal en Canadá, y ellos se caracterizan, las telas de ellos son de algodón, pero a la misma vez tienen como una suavidad extra y una caída como más como que si fuera una seda, y sin embargo no son sedas, sino que son algodones. Muy exquisito, muy elegante, sus líneas no son demasiado extensas, pero los colores ya van a ver. Y todos los retazos que me quedaron de estos pinitos que ustedes ven aquí, me van a ver utilizándolos hoy en el pino que les voy a enseñar. Entonces, y este que está aquí, este caballero que está aquí, y digo caballero porque se va a convertir en un cojín, o sea, el cojín, por eso le digo el cojín. ¿Ah? Una almohadita. Una almohadita, ah bueno, la almohadita. No, es un cojín. El cojín es un varón. Este que está aquí lo van a poder hacer mañana, porque mañana sale al aire. Y sé que muchas han estado esperando este bloque. ¡Ay, señores! Se ahogó el secretario. Voy a bajar la cámara, mi tableta, hacia la mesa de trabajo. Y tengo aquí mi negrita. Y bueno, vamos a ver. Estuvimos trabajando el ángulo de la cámara, a ver cómo nos resultaba mejor, porque esta técnica de papel piercing, tú vas a estar cosiendo y a la vez vas a estar abriendo costuras y tratando de planchar una que otra y también cortando. Entonces, como decir, es bueno tener el espacio despejado y tener su tabla de planchar cerca, donde poder cortar y donde poder seguir cosiendo, para que les rinda un poquito más. Entonces voy a bajar, cierren los ojos. Vamos a poner aquí. Ok. Pero estoy trabajando porque mi cámara hoy la tengo enfrente de mí, entonces lo que voy a hacer es voltear esto que está aquí. ¡Wow! Habían 160 de una sola persona conectada. ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! Gracias a Dios. ¡Qué bueno! 168. Ahora somos 168. Bueno, a todos esos 168 que están conmigo en esta tarde, un abrazo, saludo y bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Si tienen preguntas, vayan haciéndola y bueno, trataremos de leerla y de responderla, ¿ok? Y si no, no se nos pasa, porque a veces cuando alguien escribe y pasa como muy rápido, entonces se pierde la pregunta entre tanto comentario, pero trataremos de hacer el esfuerzo. Yo les publiqué una foto en mi página de Facebook y también en Instagram y les enseñé, o sea, les salían estas dos fotos, les salía este arbolito que está aquí y les puse este otro, que aquí quizás es un poco difícil verlo porque el fondo es blanco, pero aquí sí lo ven. Bueno, originalmente el patrón para hacer este, y continúo con este posataza, que es este que está aquí, el patrón original se hace con retazo o en patchwork, ¿ok? Lo que se puede decir cortando los pedazos, las diferentes piezas y cosiéndolo, como hice este aquí. El detalle en patchwork, no solamente con este patrón, sino que es como decir, sucede con cualquier patrón que usted esté haciendo. Cuando las piezas son muy pequeñas, es más difícil mantenerlas alineadas, es más difícil lograr exactamente un cuarto de pulgada de ancho de costura, mantener las líneas rectas, es más difícil porque las piezas son muy pequeñitas.
Y usualmente lo que sucede es que cuando tú terminas de coser todas tus piezas, vas a conseguirte con esto que ustedes me ven aquí. Y esto sucede porque las piezas son muy pequeñas. Entonces es, como decir, no es que sea complicado hacerlas pieza por pieza, pero es obvio, se ve obvio el resultado que aquí, como decir, esta quedó como más corta. Mantener esta línea recta entre fila y fila también se hace un poquito más difícil. Y el todo es porque las piezas son pequeñas. A medida que los cuadrados o los rectángulos o las piezas con las que estamos trabajando son más grandes, es más fácil controlarla. Ahora, puede ser que más de uno que esté ahí viendo me dice, no, pero es que a mí me queda así aún cuando las piezas son grandes. Bueno, ten paciencia porque lo que necesitas es practicar tu cuarto de pulgada de ancho de costura. También chequear cuando tú cortas tus piezas y lo recto de la costura cuando coses, porque todas estas tres cosas influyen para que esto suceda. Total que cuando estaba preparando este para hacer, tener mi material ya adelantado para hoy, dije, ¿y qué tal si en vez de enseñárselo a hacerlo por pieza? Cuando yo digo por pieza, es por ejemplo, aquí hay dos medios triángulos, entonces ustedes deberían de, si quieren hacerlo, o alguien que lo quiera hacer, por patchwork, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, en el pico del pino, estas dos piezas que están aquí, estos dos componentes que están aquí son medios triángulos. O sea que tú tienes que comenzar con dos cuadrados más grandes, aplicar la técnica del triángulo y luego obtendrías dos medios triángulos y después coserlos juntos para entonces formar esta pieza que está aquí, que no es otra cosa que una ala de ganso. También pudieras hacer esta pieza con la técnica de alas de ganso. Pero les repito, siendo piezas tan pequeñitas, es más engorrosito pues estar trabajando. Total que dije y decidí, voy a sacar este patrón en papel piercing, que es este que está aquí. Eso está interesante. Ok. Y fíjense, como le estaba diciendo al principio, para las personas que quizás es primera vez que me están viendo, el secretario me pasa las preguntas y en plena clase yo me paro y yo trataré de ir respondiendo a medida que me las van pasando. ¿Ok? Entonces, Cherly Espinosa dice, profe, estoy aquí en una actividad que reúne a personas que hacen quilting aquí en Costa Rica. Súper emocionada, es primera vez en vivo. ¡Chirly! ¡Gracias! ¿Y cuántas personas habrán? Saludos especiales, ¿tendrán un nombre? Si no tienen un nombre, tienen que ponerse un nombre para identificarse. Muchísimas gracias. Sé de varias personas, ahorita no recuerdo exactamente, o sea, en cuáles países están. Creo que me han escrito como dos o tres personas más. Hay una, yo digo una muchacha, todas somos muchachas. Bueno, hay una muchacha, una alumna, que también ella hace quilt con abuelitas y se reúnen y ella les enseña y ponen mis videos y total, es que es algo, o sea, de verdad, algo súper especial. Que déjeme decirle que cuando yo comencé a hacer esto no tenía ni idea que todas estas cosas iban a suceder y el poder tan grande que tiene esta pantalla tan chiquitica en influenciar a cada uno de ustedes. Y mi esperanza y mi deseo es influenciar para bien, para que creen cosas hermosas y bendigan, no solamente a su familia, sino también a los de afuera. Gracias, Cherly, por compartir eso. Si tienen algún nombre o si quieren que les los nombre, mándenme los nombres y yo los saludo personalmente. Muchas gracias, qué bueno, saludo. Ok, les decía que lo saqué en papel piercing. Los que no saben qué es esto es una de las muchas técnicas para hacer patchwork. Mucho más preciso y ya van a saber por qué. Y quizás un poquito intimidante, pero una vez que usted lo controle o lo aprenda a hacer bien,
le va a encantar. Y hay muchísimos, muchísimos patrones en internet que son gratis y que, dependiendo de lo que tú necesites, lo puedes conseguir. Y fíjense que por utilizar papel, déjenme enseñarle este que, utilizar papel, espero que puedan ver el papel. ¿Ven el papel ahí? Fíjense, por utilizar papel, automáticamente el arbolito queda, déjenme enseñárselo rojo con rojo. El arbolito queda más exacto, más preciso y mejor. Esta es una técnica que para las personas que le gusta la precisión, no voy a decir lo perfecto, pero lo que le gusta la precisión, el papel piercing es para ti. Porque de verdad es, te va a ayudar a que todas tus piezas y todos tus bloques estén perfectos y cosidos perfectos. ¿Por qué? Porque el detalle con el papel es que todas las líneas que están adentro, por ejemplo, este es mi patrón, lo voy a compartir con ustedes, lo podrán bajar en su computadora, lo podrán imprimir. Y este cuadrito que está aquí, que dice una pulgada, cuando tú imprimas la foto que yo voy a colocar en Facebook, si puedo y lo puedo transformar en un PDF, trataremos de hacerlo de esa manera. Trataremos, ya lo intentamos y se nos complicó la cosa. Ok, el secretario dice que sí se puede y que él me va a ayudar. Ese secretario sí los consiente. Ok, una vez que usted imprima, porque para hacer esta técnica necesitas tener el patrón imprimido en papel. Cualquier tipo de papel, preferiblemente papel que sea delgado. Si en tu localidad tú consigues ese papel tipo casi como periódico, pero que es limpio, o sea que no tenga nada escrito, bueno, lo que puedes hacer es lo que les recomendé para hacer las etiquetas. Ustedes van a cortar ese papel, porque a veces se consigue por pliegos, bueno, lo van a cortar al tamaño de una hoja de carta para que tu impresora lo pueda, lo pueda pasar y lo pueda imprimir. Y en este patrón, cuando tú imprimas el tuyo, este cuadrito que está aquí debe medirte una pulgada. Tú vas a agarrar tu regla y tú vas a medir y tú vas a cuadrar ese cuadrito ahí. Tú lo vas a medir. Y te debe medir lo más cercano a una pulgada. Si es que tú quieres que te quede exactamente el mismo tamaño que tengo yo. O sea, que te quede de este tamaño. Y este tamaño aquí queda más o menos de 5 y media pulgadas de alto. Igual, 5 pulgadas, 5, un cuarto, 5 cuartos y 5 cuartos. Queda un cuadradito. Bueno, si tú quieres que te quede exactamente ese tamaño, entonces este cuadrito que está aquí es para que cuando tú lo imprimas, lo mides, y si te mide menos de una pulgada, tu arbolito te va a quedar más pequeño. Eso significa que el patrón se está imprimiendo más pequeño. Entonces, de alguna manera, tienes que tratar de alargarlo o engrandarlo, pues vamos a decirlo así, hasta que esto más o menos te quede de una pulgada. De todas maneras, es una sola pieza, es para un posataza. Honestamente, no tienen que tener ser tan rigurosas con ese cuadro, pero me gusta colocarlo para que sepan, pues. Y si bajan muchos de los patrones gratis que se consiguen en internet, que tienden a ser bien precisos, por lo general le ponen ese cuadrito y te dicen que ese cuadrito debe medir, después que tú imprimas tu patrón, debe medir una pulgada. Y así estará segura que lo que estás imprimiendo es el tamaño correcto. Una vez que salga la impresión, lo van a separar, lo van a cortar. Lo van a cortar, como decir, así, en cuatro piezas. Cuatro piezas, porque
mi patrón tiene esta parte 1, 2, 3 y 4. Y quería decirles, se me pasó, todas las líneas internas. Esta que está por aquí afuera, que debía haberse las hecho pez punteada, la hice recta y así se quedó. No me dio tiempo de cambiar el patrón. Entonces, esta, la primera, como decir, la línea corrida que está por afuera, esa es línea de corte. Todas las demás líneas, las internas, son la línea de costura. Y por eso es que el papel piecing es tan preciso, porque tú no vas a tener que tener equilibrio para hacer una línea recta. Tú lo que necesitas es mantener tu aguja encima de cada una de estas líneas que están aquí. Y ahorita cuando me vean haciéndolo, lo van a entender mejor. ¿Ok? Entonces, pueden trabajar con toda la hoja pegada, pero se complica muchísimo. Entonces, lo que le recomiendo es que separen las piezas. Y por lo general, los patrones vienen así. Cuando vienen con separación, eso significa que cada uno se va a coser independientemente del otro. ¿Ok? Ok. Entonces, y una vez que tengan sus papelitos ya listos, por supuesto, ya deberían de decidir qué color van a ser su árbol, el tronco y el fondo. Como les dije, voy a utilizar los retazos que me quedaron de las telas de Norcott. Y esta tela es, ya les voy a decir, se llama Shimmer. Se llama así. Vamos a ponerla aquí, así. Shimmer. Artisan Spirit Shimmer. Y es de Norcott. Y si ustedes la aprecian, ella tiene punticos como dorado. Es como brillosita. ¿Ok? Ok. Entonces me van a ver usando esas telas. Y ya les voy a hablar de medidas. Por aquí hay dos preguntas mientras consigo mis medidas. Ok. Emilce. ¿Se puede sacar la copia en papel normal? Sí. En el mercado venden, aquí en el mercado, o en el mercado de Patchwork, o en el mercado de internet, venden un papel especial que lo usé cuando hice este que está aquí. Y es como, no es entretela, pero es como un estabilizador sumamente delgadito. Y lo importante es que se pueda partir, que se pueda sacar, porque después que terminemos tenemos que arrancar todo el papel. Entonces, mientras más delgado el papel, mejor. No papel de seda o papel con el que se envuelven regalos o las bolsas que vienen de regalos que trae ese papel sumamente delgado. Ese no funciona porque primero va a ser casi imposible que pase por tu impresora. Y después, cuando la tinta lo va a romper. Entonces, tiene que tener algo de cuerpo, pero pienso que como papel periódico, es ideal porque es bien, bien suavecito. Pero se puede hacer con papel normal, papel 20, tamaño carta, normal. ¿Es la de Kitty? Sí. ¿Cómo lo adapto Milce. Ajá, Leticia decía, Mari, ¿se puede aumentar el molde? Sí, tú puedes hacer este árbol, lo puedes hacer más grande. Puedes hacer, o sea, como decir, agarrar mi patrón y tratar de ampliarlo, o lo pueden aumentar ustedes mismas con papel cuadriculado. En verdad, así fue como yo saqué el patrón, con papel cuadriculado. No creo que me vaya a dar tiempo, honestamente no creo que me vaya a dar tiempo, pero pudiéramos, hacer otra transmisión en vivo y les enseño cómo sacarlo en papel cuadriculado. Pero sí se puede, si quieres lo puedes ampliar en tu computadora y automáticamente lo vas a tener más grande. Aunque al final les voy a dar las medidas del individual que está aquí, que es el mismo árbol, para allá, para acá, es el mismo árbol, pero esto se trabaja básicamente con tiras o cuadrados de 2.5, porque cada pieza del árbol terminó de 2 pulgadas, y siendo ya de 2.5 pulgadas,
es más fácil trabajarlo. Y este es en palco. ¿Ves? Ahí se ven todos los pedacitos. Pero al final les doy las medidas o les saco una foto y ustedes verán. Porque en el papel rosado tienen las medidas. En fin, fíjense, es el mismo árbol, más grande. O sea, sí se puede. No hay problema. Kipi dice, ¿todos los pisos del árbol son de una pulgada? Sí, ¿y cómo lo adapta? Estos son de uno y medio antes de las costuras. O sea, acabado de uno. Pero en sí las tiras son de uno y medio. Vamos entonces a hacerlo y... Están pidiendo un pensamiento sobre ella. Nancy, sí. Ay, sí. No sé, esa ya está. Ah, ok. Sí, Nancy. Una de las maestras que tengo entendido que era la que tenía mucho más tiempo en el mundo del quilting y del patchwork y haciendo televisión, enseñando, murió esta semana. Personalmente no sabía que estaba enferma. Y bueno, se fue. Joven, 60 y creo que tenía 62, 63 años. Murió de cáncer. Y bueno, el mundo del patchwork está triste. Ella tiene, o sea, hay muchos videos en YouTube de ella. Está también Nancy Notion, que también era de ella. Y bueno, se nos fue. Se nos fue una buena maestra. Y tengo entendido que era muy generosa, muy cariñosa. Y sus explicaciones son muy buenas, muy completas, muy completas. Yo he aprendido muchas cosas de ella. Ok, entonces, les voy a dar más o menos medida. Otra cosa buena que para hacer paper piecing es que no tenemos que estar trabajando con piezas exactamente cortadas a la medida, todo lo contrario. Más bien, piezas o retazos un poquito más grandes. Porque después de cada costura vamos a ir recortando los excesos, ¿ok? Y, por ejemplo, en esta pieza que está aquí, déjenme ponerle la punta. En esta pieza que está aquí, lo que pasa es que me le hace reflejo la luz. Vamos a ver así, ¿ok? Aquí es importante que todo lo que sea de las telas que van a ir en este pedazo pasen la segunda línea de corte, ¿ok? Déjenme poner aquí. Esta línea que está aquí, ahí me están viendo. Esta línea que está aquí es la línea de corte. Entonces, tanto del árbol como del fondo o de los laterales que es fondo, necesito que mis piezas sean más grandes y que sobresalgan a la línea de cortar, ¿ok? Porque esta distancia que está aquí es el 1/4 de ancho de pulgada de costura cuando vamos a unir nuestras piezas y luego el árbol que se una con el resto del fondo o el resto de las piezas que va a formar el posataza o el camino de mesa o el individual que tú estés haciendo, ¿ok? Entonces, recuerden, las piezas van a ser siempre más grandes y deben cubrir, en este caso, deben cubrir más allá de la línea de corte. Entonces, vamos a empezar con el, ¿cómo decir? Para el tronco y los laterales, el tronco. Y aquí hay dos piezas de fondo. El tronco lo van a cortar o necesitan una pieza mínimo de 1.5 x 2. 1.5 x 2. Y para los laterales, que es tela de fondo, van a necesitar dos rectángulos mínimo de 2 x 3. Si tienes un pedacito que es 2 1/4 x 3.5, ese pedacito te sirve. Si es más pequeño, preferiblemente, o sea, vas a tener que estar midiendo mucho, preferiblemente que sea más grande. Por eso le estoy diciendo mínimo
el tronco 1.5 por 2 y mínimo los lados de 2 por 3. Se van a ayudar de su pegamento, bien sea de tela o su pegamento de rolón. El que usamos para hacer la cesta, se van a ayudar con ese pegamento. Porque la primera pieza o el primer componente es bueno utilizar un poquito de pegamento. Entonces, y vayan anotando porque las medidas no las voy a publicar. El que necesite las medidas, ay, no se ve, aquí está. El que necesite las medidas tendrá que ver y ver y ver y ver. No se ve. Increíble cómo pega el re. ¿Ahí? Ah, ¿así? Yo no veo. No se ve. Lo voy a dejar aquí. Ok, ni modo. Entonces, yo tengo mi pedacito, mi tronco. Y fíjense que aquí tengo varios retazos de marrones. Usted puede hacer el tronco del color que usted quiera. Honestamente, fíjense, ese pendón de pared que hice, que le puse los colores, todos los colores de la línea Chimer, y quedó así como carnavalesco, pero está bien, se va a ver bonito en la pared que estoy pensando ponerlo. Entonces, fíjense, aquí tengo ya mis piezas acomodadas, y estos fueron los retazos que me quedaron, quería enseñárselos. ¿Ves? Y fíjense que no son ni cuadrados ni nada, son como unos triángulos largos, flacos. Entonces las piezas que me salieron un poquito más grandes son las que voy a estar utilizando hoy. Y voy a hacer mi arbolito, este segundo arbolito lo voy a hacer de este color. Entonces, tengo mi tronco y mis dos lados. Agarro mis tres piezas. Van a tener su plancha caliente, van a necesitar tener también su tabla de planchar. ¿Y cuál es el temor o lo que a veces se nos dificulta sobre papel piercing? Me está entrando, ¿será que subo? Vamos a subir la persiana, a cerrar la persiana porque me da mucho reflejo. ¿Ves cómo cambia? Ok, y creo que no me oscurecí mucho. Déjame ponerlo aquí. Ok. Ok, entonces. El detalle con el papel piercing es que tú vas a coser por donde están las líneas y las telas van a estar por la parte de atrás. Y eso es lo que intimida un poquito. ¿Cómo se me hace personalmente a mí más fácil? En mi patrón tienen unos números. Esos números tienen una razón de ser. Ahí me lo estás viendo. Ahí se ve. ¿Sí se ve? Ok, vamos a acercarlo. Ok, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el orden en que se van a coser las diferentes piezas. Entonces, número 1 es el tronco. Voy a voltear mi papel. Y claro, ustedes no lo van a poder ver porque preferiblemente se puede utilizar una ventana para que se trasluce en el papel. Y van a ubicar el 1, que es este que está aquí. Ahí lo ven. Me entra mucha claridad. ¿Será aquella luz? Vamos a apagar aquella otra luz. Esa luz. Col y cual. Ok. Fíjense. Aquí está. Este es el 1. Lo voy a voltear. Y voy a colocar el número 1. Y van a hacer esto que está aquí. Yo sé que no lo van a poder apreciar porque, claro, la cámara no deja. Pero ustedes ven este sobresalido aquí. Está más o menos centrado por ejemplo, mi cuadrado viene aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Está en esta altura más o menos. Aquí. Lo vuelvo a voltear.
y voy a colocar el número 2, derecho con derecho, como decir, opuesto hacia donde va, hacia donde él va a ir. Vamos a ver, vamos a acercar. Disculpe que se me ve el dedote, pero vamos a ver. No, ya va. Ok. Aquí. Acerqué la cámara, vamos a ver. Ok, no me voy a mover para que se enfoque. Debajo de este está el derecho del tronco. Pongo derecho con derecho. Y esta pieza, este rectángulo que está aquí, va a ir hacia acá. Porque es el número 2. Si lo volteo, aquí está el número 2. Entonces, vuelvo y verifico aquí. El pegamento es para, que debí echarlo al principio. Van a calcular más o menos dónde va a ir el tronco o la primera pieza, y se ayudan con una ventana o con una luz, ustedes hacen así, hacen como decir así, y lo van a poder ver. Y luego vamos a poner nuevamente el número 2, el número 2, y déjenme que se quede quieta. Y los dos sobrepasan un poquito hacia acá, porque la primera costura va a ser esta línea entre el 1 y el 2, y en ese orden es que se va a ir cosiendo. O sea, la primera costura va a ser desde aquí hasta aquí. Luego, cuando vaya a coser el número 3, la costura va a ser del lado contrario del 1. Cuando vayamos a coser el 4, la costura va a ser aquí. Cuando cosamos el 5, la costura va a ser aquí. Y cuando cosamos el 6, la última costura va a ser esta que está aquí. Entonces, aseguran. Lo más importante es que tengan suficiente tela, que los pedazos que estén utilizando, cuando ustedes lo abran, cubra todo el número completo, el espacio del número completo. Luego que tengan esto, lo van a voltear, lo van a poner, como decir, las telas van a ir hacia abajo. Y ahora voy a separar la cámara porque voy a venir aquí. Déjenme colocar eso ahí y vamos a estar aquí. La máquina la van a poner a puntada 1.8, 1.6, 1.4, lo pequeñita. Vamos a ponerme así para que no esté torcida. Ok, disculpen que... Y no la voy a prender porque entonces da claridad. ¿Y qué voy a hacer? Primero tengo que enhebrar mi aguja porque se salió. Un momentico, necesito la luz para poderla enhebrar. Y ya pasó. Ok. La apagamos. Y necesitan, como les dije, van a comenzar exactamente aquí. No tengo el hilo de la bobina. Ok. Y van a comenzar, se me movió. Vamos a alinear estas dos aquí. Y luego no ubico aquí. Ok. Y voy a comenzar en la puntica.
cuando lleguen al final, pueden rematar. Y no me cosió. ¿Por qué no me cosió? No me quiso coser. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Bueno, empiecen a cruzar los dedos. No, no está cosiendo. Vamos a ver si es la bobina o qué será. Vamos a ver. Ah, ya sé lo que pasa. Algo se metió mal. Okay. Está mal enhebrada. Increíble cómo las máquinas. Sí. ¿Necesita luz? No, ya va. Es que está el error. Ok, vamos a ver. Estaba mal enhebrada. Si la máquina está mal enhebrada, ni que hagan lo que hagan, la máquina les va a coser. Ya, que necesito luz para enhebrarla aquí. Ok. Bueno, crucen los dedos. Ay. ¡Yeah! ¡Cosió! Ay, no se pongan bravos. Seguro hay alguien que está. ¿Ah? Sí, seguro que hay alguien que está. ¡Ay, cómo es posible que no probaran la máquina! Anoche cosió, señores. Anoche cosió. Muy bien. Ok. ¡Pip! Echen para atrás, vuelvan para adelante. Y aquí voy otra vez a coser lo que no me cosió antes. Y si quieren, al principio les pueden rematar un puntico nada más. En verdad no es tan necesario. Pero la que le guste mejor asegurar sus puntadas. Y fíjense, aquí lo que voy a hacer es cortar de este lado, cortar de este lado. Y eso sí, corten todos esos hilos largos. ¿Por qué? Porque van a tener bastante hilos largos. Y vamos a ver si pueden ver la costura. ¿Están viendo la costura ahí? Lo mínima que es. ¿Por qué tienen que coser tan pequeñito? Para que perfore bien el papel. Así después, al final, es mucho más fácil sacar el papel. Y también, como estamos trabajando con papel, si la costura no está bien cerradita, una costura normal de 2.5, cuando tú quites el papel, te va a distorsionar la costura y te puede abrir y aflojar la puntada. Entonces, no conviene. ¿Ok? Y eso va a mover las piezas. Entonces, doble razón para hacer el ancho de la costura que sea bien pegadita. Y sobre todo, va a ser mucho más fácil desprender el papel. Luego que hagas esto, déjeme quedarme aquí. No, tengo que ir. Ok, vamos a hacerlo aquí. Eso. Después que hagas este lado, vas a abrirlo con tus dedos y con tus uñas y lo mandas hacia el lado que él corresponde. Y nuevamente chequeas, traslúcida con la ventana, vas a levantarlo de esta manera y te cercioras que tanto el tronco, así. Increíble cómo la luz está trabajando hoy. No entiendo qué es lo que pasa. ¿Y si se ve o no se ve? Yo no lo veo. Ok. Se cercioran que el tronco cubra todo y que este dos cubra todo. Después va a venir el otro lado. Pero necesito volver a venir para acá porque esto es importante. Voy a volver a voltear la cámara así. Para el segundo van a voltear su patrón con las líneas hacia arriba. Luego van a buscar una tarjeta o una tarjeta de crédito que ya no usen y la van a alinear con esta línea aquí. Déjenme acercarme
Esto ha sido una odisea hoy. Ok. ¿Ven? Aquí, esta línea que está aquí, van a colocar ahí la tarjeta. Estoy colocando esto así. Van a agarrar el papel y lo van a doblar. No, tengo un cartoncito de esto de la tela. Y luego, si por casualidad, este pedacito de tela que está aquí debajo, que es del tronco, era un pedazo más grande, entonces van a agarrar cualquiera de sus reglas, van a dejar un cuarto de pulgada y van a cortar el exceso. Y eso les va a ayudar a que cuando vayan a colocar el siguiente, lo van a voltear y ya ustedes saben que este que está aquí está a un cuarto de pulgada más allá de la línea de costura. Entonces, si yo alineo el otro, la otra pieza, la que sigue a esa misma línea, me estoy auto garantizando que cuando cosa aquí, estoy cosiendo no solamente el tronco, sino también suficiente costura para que no me vaya a quedar muy pequeñita o demasiado grande. Entonces, y luego que me aseguro que es ahí donde va, vuelvo, la volteo y voy a volver a coser como cosí ahorita. Y vamos a mover la cámara para acá, para que vea otra vez. Cuando se acerca la cámara, esto pierde foco. Pierde foco, ¿verdad? Sí. Entonces la pongo lejos. Se pone normal. Vamos a ponerla normal. Ok. Y quizás alguien dice, bueno, pero no es mejor que hubiera hecho un tutorial en vez de hacer una en vivo de esta técnica. Tengo tantos tutoriales que quiero hacer que no me alcanza el tiempo. Y nuevamente voy a coser, simplemente que lo tengo ahora al revés, voy a coser desde, como decir, desde aquí hasta aquí, pero la otra línea que está el prensatela en el medio. Y las costuras van a ser exactas, de punta a punta. No se pueden pasar ni un poquito para allá, ni tampoco aconsejo que no cosan exactamente desde el punto que tienen que coser. Y voy a enseñarles aquí cómo se ve por el papel. Y les repito otra vez, lo ideal del papel piercing es que tú vas a coser encima de la línea. ¿Quién no puede coser encima de una línea? Eso te garantiza 100% que esta costura está recta. Y por detrás, otra vez, apenas si se ve aquí la costura, porque está chiquitica. Vuelvo aquí, abren su otro, el otro lado. Y ahora necesito alisarlo o plancharlo. Vamos otra vez para acá. Creo que la semana que viene vamos a tener una base aérea un poquito. Quizás nos ayude un poquito más. Así que bueno, estamos haciendo el esfuerzo. Yo sé que ustedes también ahí. ¿Ok? Y luego lo que van a hacer es asentarlo para que todas esas piezas se abran. Volvemos a voltear. Y ahora, tratando de mantener las cosas ahí, y fíjense que mis pedazos, mi fondo, sobresale de este lado y sobresale de ese lado. Y esa es la idea. Nuevamente, con la tarjeta, van a colocarla al ras de esta línea, al ras. Vamos a ver si se ve. Qué cosa que la luz no ayuda. Al ras. Vamos a colocar la tarjeta aquí, porque ya vamos a hacer el primer piso del árbol. Y voy a agarrar el papel. Vamos a ponerlo así. Ok, ahí lo ven. Vamos a agarrar la tarjeta
al ras de esa línea, voy a doblar el papel y lo doblan completamente. Y fíjense que todo el exceso que yo tengo aquí, voy a agarrar, van a agarrar una de sus reglas, van a buscar el 1/4 pulgada, la guía o la línea de 1/4 pulgada de su regla, y ese 1/4 pulgada, esa línea, la van a alinear con el doblez del papel. No van a cortar el papel. El doblez del papel es la guía para colocar su regla en el 1/4 pulgada. O sea que deben tener 1/4 pulgada de tela hacia afuera. Y cortan. Y esto es exceso, esto se bota. Luego retiran su regla y abren su papel. ¿Qué me quiere decir eso? Volteo otra vez mi papel. ¿Qué me quiere decir? Que esta línea que está aquí está completamente derecha, está a 1/4 pulgada de la línea donde voy a coser. O sea que la primera parte del árbol la tengo que alinear con este borde que está aquí que acabo de coser. Y mi primer árbol es, ¿cómo decir? Estos son mis dos. Y para el primer árbol o la primera parte del árbol necesitan la pieza que va a ser el árbol, va a ser de 1.5 por 6 pulgadas mínimo. No lo dije antes, trabajo, todas mis medidas son en pulgadas y mis telas son 100% de algodón. Entonces, este rectángulo que necesitamos aquí para hacer esta primera parte del árbol es un rectángulo de 1.5 pulgada de ancho por 6, mínimo por 6 pulgadas de largo. Si es más grandecito, va mejor. Y los dos lados, porque necesitamos hacer dos triángulos aquí, que son de fondo, que son estos triángulos que están aquí, que es lo que nos van a dar la forma de pinito, son 2 cuadrados de 2.5 por 2.5. ¿Ok? Entonces, tengo que colocar el número 4, y como mi rectángulo, ustedes van a tener un rectángulo más con más espacio que yo, entonces lo que voy a hacer es jugar con él y voy a ir, vamos a poner esta parte hacia acá, okay. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí y que cuando yo lo abra, debería de cubrirme todo el espacio. Lo puedo arrimar un poquito más. Y lo voy a alinear con la costura que acabamos, la línea pues que acabamos de. Y con la ayuda de la luz, podemos estar seguros que tengamos suficiente que nos esté cubriendo todo el espacio. Ustedes no van a tener tanto problema porque les di los cuadrados más grandes. Nuevamente voy a venir a la máquina y voy a coser toda esta línea que está aquí. Esta línea. Que no veo que la vean. Ahí está. ¿Sí la ven? Vamos a pararlo a ver. ¿Cuál será ese reflejo? De verdad que eso me tiene intrigada. Esta línea que está aquí. ¿Tú qué crees que puede hacer ese reflejo? No sé. De verdad que no sabemos. Debe ser la cámara, ¿verdad? Vamos a poner la máquina, la voy a rodar. Más fácil que estar moviendo. No, ya no tenemos más nada que apagar. Y nuevamente voy a poner la aguja en el primer punto
todo se me mantenga derecho. ¿Ah? ¿Sí qué? Se acerca la cámara, no se verá mejor. ¿Esta parte? Sí, o sea, no sé lo que no se ve. No, lo que no se ve son las líneas. Quizás porque también es a lápiz. No es a lápiz, esta es la tinta de la impresora. Quizás alguien está diciendo que por qué no lo puse en marcador, pero es que no es, esto es lo que sale, la tinta de la impresora. Acuérdense que esto es una copia. Ok. Bueno, espero que me estén entendiendo. Y si tienen preguntas, háganla. Okay. Definitivamente, igual que todo lo que tuvo que ver con los ángulos de 60 grados, no es una técnica que recomiendo para alguien que esté comenzando a hacer patchwork, porque de no lograrla, entonces se me van a frustrar y no es la idea. Abren, aquí me faltó un poquito, pero es del otro color. Vamos a ver si funciona. Lo abren primero con sus uñas, con sus dedos, y asentamos. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Asentamos con mi super plancha. Ya sé, me la han visto, más de una me han dicho cosas de mi plancha. La plancha inteligente. Y es una maravilla. Y recomiendo Oliso, la plancha inteligente. Así le dijo el señor. Son personas muy amables. Muy, muy, muy amables. Ok. Vamos a ver si aquí. Ven, fíjense lo que acabo de coser. Es esta línea que está aquí. Así va quedando el papel. Ok. Ahora necesitamos, viene el 5, o sea, primero va a ir este lado. Nuevamente voltean la pieza con las líneas o el papel hacia arriba. Van a buscar su tarjeta, ahora la vamos a poner atravesada, porque lo que vamos a coser es este triángulo que está aquí. Entonces lo ponen encima del papel, doblan. Y de nuevo, dejen un cuarto de pulgada de espacio y cortan el exceso. Abren y ya va agarrando forma. Entonces, este cuadrado que está aquí, pueden hacerlo así y cuando lo abran, se cercioran que cubra completamente, y por eso el tamaño, fíjense, este sí es un cuadrado. Prácticamente ustedes van a trabajar con piezas así, que es mucho más fácil, porque les garantiza que cuando cosan lo van a poner como desde aquí hasta aquí. Volteamos nuevamente y cosemos nuevamente. Vamos a ver, así. Y estoy cosiendo ahora la primera diagonal que está entre el 4 y el 5. Déjame voltear el pedal. Recuerden siempre estar cortando el exceso de hilo, porque si no van a tener al final una maraña. Carmen Moreno dice, ¿se cose como un long cabin? En la secuencia de los números. Según sea el patrón, cada patrón tiene una secuencia de números. Y si vamos a ver como el long cabin, que como decir, el de abajo, el de la, y después, o sea, como decir, uno va cosiendo, como decir, en este orden, o como las agujas de reloj, el papel piercing, en el orden que salgan los números.
¿Ok? Ese, o sea, esa es la ley. Nuevamente, vean la costura, chiriquitica. Abro mi cuadradote. Abro con mis uñas. Asiento. Y ya está un lado. Fíjense que hasta ahora no he recortado nada por fuera. Vamos entonces con, en la última parte, otra vez, papel hacia arriba, la tarjeta en la línea. Prácticamente la tarjeta la van a poner en la línea donde van a coser. Doblan el papel, ponen su regla 1/4 pulgada, corten el exceso. Les digo que hacer esto de la tarjeta, doblar el papel y cortar el cuarto, les va a facilitar a la hora de colocar la pieza que van a coser. Porque ya es esta línea que yo acabo de cortar es exactamente donde tengo que colocar mi próxima pieza. No tengo que estar viendo y calculando que si moviéndola más hacia arriba, más hacia abajo. No, ya enseguidita se logra conseguir más fácil. Y otra vez hacia abajo. Y de nuevo. Y corto. Corto, corto. Ok. Ya casi. Ya casi, apenas vamos por el primero. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¡Una hora! ¡Ay, señores! ¿Saben? Les tengo una noticia. Esto no lo terminamos hoy. Lo siento. Leticia. Esta será mi querida Leticia, que Leticia vive en Nieves. Florida. Sí, sí. Sí, mi Leticia. Tú eres mi Leticia. Aunque tengo otra Leticia. Leticia. Que si la otra Leticia me escucha hablando así de ti, bueno, pues se va a poner celosa. Quiero saber si la plancha inteligente gasta poca electricidad. Regularmente uso la plancha pequeña. ¿Qué me dices? Todavía no te sé decir exactamente, Leticia, porque después del show es que la empecé a usar. Lo que sí hasta ahora mantiene bastante el calor por bastante tiempo y no siento que ella se prende constantemente como otras planchas. La plancha anterior a ella, que prácticamente la tengo prendida, no les voy a decir todo el día, pero cuando hay días en que yo estoy trabajando todo el día, me paro que si para cocinar o qué sé yo, en verdad no hemos sentido pues que la plancha pueda ser un factor en nuestro recibo de electricidad. Y ustedes saben, cuando ustedes enchufan su plancha, qué sé yo, o sea, ellas tienen, como decir, ellas se calientan, llega un momento que como que se apaga, mantienen el calor y luego vuelven otra vez a encenderse. Bueno, yo no siento que ella se me prende muy seguido. Eso quiere decir que el calor lo mantiene por más tiempo. Entonces, la lógica dice que si no se prende a cada rato, espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo, porque aún cuando está prendida, pasado el switch, enchufada y todo eso, las planchas, si tú no las usas en un cierto periodo, ellas tienden a dormirse, pues vamos a decirlo así. Entonces, cada cierto tiempo, ellas vuelven otra vez y se encienden solas. Entonces, esta no lo hace tan seguido como lo hacía la otra. Entonces, mi lógica dice que quizás me ahorra electricidad, quizás. O sea, quizás en enero les pueda decir si hemos sentido algún cambio brusco de electricidad. ¿Dónde se puede comprar esa plancha? La plancha la pueden conseguir en la misma página de Oliso o por internet. En general, me dijeron que Joan también la venden. El valor. Sí, ellos tienen 3 modelos diferentes. La más económica creo que está en 369, por ahí. Y está la Pro, creo que es una de las, no sé si es la del medio o la más, o sea, o la más, de las tres, la más avanzada. Y la tienen en rosado y la tienen en amarillo. Y cuesta casi $200. En el show la tenían en promoción
salía con impuesto y todo en 151, pero he escuchado de varias de ustedes que ya me han dicho y han compartido conmigo que en Amazon quizás es donde la puedan conseguir más económica. Y como dice el señor en el video, no sé si las que están interesadas en la plancha han visto, porque ustedes me lo pidieron. Ellos no estaban en mi lista de personas de visitar. Y fui, porque muchas de ustedes, queremos ver la plancha que se sube y se baja. Muy cómico, alguien me puso que mi plancha está viva porque se mueve sola. Anoche me hicieron reír con eso. Pero muy amable, un puesto pequeñito, un espacio, bueno, ahí ustedes lo ven en el video. Le hicimos un video, un tutorial para que él nos enseñara cómo, y él muy amablemente lo hizo. Estaba bien, déjeme decirle, estaba bien nervioso ese hombre. Es especialmente, elaborada, está fabricada especialmente para patchwork y quilting. O sea, todo, la manera como sale el vapor, no le he echado agua a mi plancha, no, porque recomiendan que cuando tú la uses con agua, al final del día, si no la vas a usar más, le saques el agua. Honestamente, yo no tengo tiempo para estarle botando el agua, entonces no le voy a echar agua, en pocas palabras. Van a decir que estoy, pero señora Mari, usted sí es rara. Bueno, usted es rara. Y he escuchado también que las planchas duran más si uno no les echa agua. Total, que eso es un dilema, es un debate en el mundo del patchwork y quilting. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, total que, pero si tú vas, o sea, invertir en una plancha que obviamente no cuesta $5, uno quiere cuidarla y que se mantenga. Entonces, bueno, de repente, si tú puedes y tienes tu grifo cerca, bueno, sáquele el agua y todo eso. Si no, utiliza una botellita de agua y no le eches agua a la plancha. Yo creo que dura más sin eso. Y antes de que se me molesten, ya les voy a recortar esto. Kipi dice, Mari, ¿se puede adornar con blondas u otro adorno? El arbolito, sí. Sí, después que tú lo hagas. Es más, los adornos los puedes hacer con el acolchado. Y al final les hablo del acolchado. Ok, ya una vez que tengan, por ejemplo, esta pieza, así como está, ya todos los números están cubiertos, ya pusimos nuestras piezas, entonces van a tomar cualquiera de sus reglas y van a cortar. Ni siquiera tienen que estar calculando que si el cuarto de pulgada vamos a dejar el espacio aquí arriba porque ese es el cuarto. No tienen que estarse preocupando por eso, porque ¿dónde van a cortar? En las líneas exteriores, exactamente encima de las líneas exteriores. ¿Qué van a hacer? Esto. Colocan su regla en la línea exterior y cortan. Y aquí tengo que tener cuidado, no vaya a cortar de largo y corte mi tapete de mi máquina. Voltean y corto. Me siento rara trabajando. Estoy aquí en penumbras, déjame decirle. Ojalá que no quede el video después grabado oscuro. Esperemos que no. Y aquí, nuevamente. Y corta. Y todo esto, bueno, son pedacitos demasiado pequeños que ya no nos van a servir para este proyecto. Y aquí. Y cuando ustedes voltean su pieza, ¡tata! Sale la primera parte del árbol. ¿Qué les parece? Y esto mismo lo van a hacer con el siguiente. Y en mi caso es rojo con los dos bordes. Con los dos bordes. Y la medida va a ser del segundo árbol. Fíjense que ya no tiene tronco ni nada porque ya el tronco está hecho. Ya los otros tres son simplemente el árbol y los laterales de fondo. Para el árbol número 2, que es este, necesitan para el color una pieza de 1.5 por 4.5. ¿Ok? 1.5 por 4.5 pulgadas. Y para los laterales, dos lados de 2.5 por 3 pulgadas, mínimo. Estas medidas que le estoy dando, mínimo.
Y de nuevo, vamos a comenzar por el lado revés. Aquí está el frente. Vamos a comenzar por el lado revés. ¿Qué hice el pegamento? Se me perdió. No está. Ok, bueno, vamos entonces. Déjenme calcularlo aquí primero. Y voy a cortar el exceso que tengo aquí. Para que no me vaya a confundir. Lo voy a poner así. Lo importante es que cubra. Ok, va aquí. Y vamos a hacer esto. Déjenme calcularlo. Estoy tratando de ver trasluz que me cubra todo mi espacio. Voy a agarrar la tarjeta. Voy a doblar aquí. Voy a cortar este ángulo aquí para que se me haga más fácil. Y aquí es donde se tienen que ayudar. Ahí ya vi mi pegamento. Ayudarse con una gotica de pegamento para que su pieza no se le mueva. Otra vez déjenme verificar. Sí, ok. Y el siguiente lo vamos a alinear así. Ok. Y de nuevo cosemos. ¿No tienen preguntas? Sí, hay una pregunta, pero no tiene nada con eso. Ah, ok. Y hay otra que está aquí, si quieres te la digo. Voy a terminar, voy a pegarles okay, esta. Ya la escribo entonces. Sí, mejor me la escriben. Y volvemos a cortar. Me fui de la cámara, pero lo que estoy es cortando los hilos. No se angustien. Cortando los hilos. Aquí nuevamente abrimos. Fíjense lo que me sucedió aquí. Se me movió. Muy bueno que me haya pasado. Fíjense cómo lo cosí. Y miren. Se me movió. Y aquí lo ven. Aquí lo ven. ¿Ven? Que está cosido, pero al ras, 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 ras del papel. No va a servir. Tengo que arrimarlo por lo mínimo un cuarto de pulgada. Vamos a volverlo a coser. Aquí está, mi amor. Pero aquí no voy a tener suficiente. Aquí sí. Ok. Y les repito, este no es un patrón para principiantes. Así, cuando lo abra, no quedó completo, tengo que bajarlo más, me va a tocar esbaratarlo, pero entonces vamos a dejarlo ahí, déjenme ponerle el otro, este lo voy a tener que, y de nuevo, volteamos, hacer este aquí, ponemos la tarjeta, volteamos. Cortamos el exceso. Y colocamos el próximo. Ok. Y de aquí vamos a la máquina. Nuevamente. Y bueno, esto. Lo que le estaba diciendo hace ratico. No lo terminamos hoy. Porque el reloj es implacable. Y ya se fue el tiempo.
¿Cuál es el que cosí ahorita? Este. Y volteamos. Y este sí quedó bien. El otro me faltó, me falta tela roja. Me va a tocar desbaratarlo todo. Así que vamos a contestar preguntas. Y María Ángeles. Mari, ¿tú lo has cosido con un DIN a sí, cuatro fue, papel de impresora? Eso fue lo que yo no entiendo, pero... ¿será un papel especial de impresora? ¿Un papel delgado? Cualquier papel que utilicen su impresora funciona, sirve. Papel escolar. Lo que es que mientras más delgado, es más fácil después para quitarlo. Y ya les voy a enseñar cuando, después que están listos. Déjenme ponerlo para acá. ¿Dónde está? Este que está aquí. Porque este que yo utilicé aquí, fíjense que van a comenzar por cualquier ladito. ¿Cuándo van a quitar el papel? Porque sé que eso me lo van a preguntar como la técnica de tiras. Todavía me lo preguntan. ¿Cuándo se quita el papel? Después que usted pegue todos los bloques, preferiblemente. Porque si tú utilizaste, o sea, si utilizaste esta técnica, es porque las piezas son tan pequeñas que necesitan tener estabilidad para poderlas coser con más precisión. Entonces, hasta que tú no formes lo que sea que vas a hacer con ese bloque que hiciste con papel, bien sea de tiras o este de papel piercing, no lo quiten hasta que, por ejemplo, en mi caso ya lo estoy quitando porque ya el árbol está cosido a lo que es su base o a lo que sea que vaya a hacer. Una pregunta, ¿puede ser papel vegetal? Papel vegetal. ¿O papel de seda? Papel de seda no lo recomiendo porque el papel de seda es muy, muy suavecito. Entonces, primero no va a pasar por la impresora. Si tu impresora lo agarra, tendrías que hacer una prueba, pero creo que no lo va a agarrar. Nunca lo he hecho con papel de seda. Y lo otro es que el papel de seda apenas se moja, él como que se arruga. Hagan una prueba. O sea, si alguien tiene duda, quiere... No la leíste. Sí, esa es la del papel. No. Ah, no. Para ver. En caso, Mónica, en caso de error, ¿se puede descoser sin romper el patrón? Sí, como este que yo tengo aquí, sí, vamos a... Pásame ese desbaratador que está ahí en todo el frente, ese mismo. Porque este me quedó todo mal. Entonces, como la puntada es tan chiquitica, muy buena pregunta, Mónica. Lo que van a hacer es algo así. Van a agarrar su desbaratador y lo van a ir con mucho cuidadito. Lo que les iba a decir del papel es que también mientras más grueso el papel, más costoso. Y fíjense a dónde va a ir a parar el papel. Es basura. O sea, el papel se va a perder. Y mientras más delgado, pero que tenga cuerpo. Y fíjense, aquí este ya está perforado, pero no importa. Eso yo lo puedo volver otra vez a coser ahí. Porque ahí tengo ya mi guía. No hay problema. Sí, con papel fino es más fácil romperlo. Sí, el papel, mientras más delgado el papel, es más fácil. Pero el detalle es que hay que imprimir el patrón. A menos que tú lo quieras calcar, lo puedes imprimir, pudiera ser. Pueden imprimirlo en un papel de carta normal. Como el que les enseñé. ¿Dónde lo puse? No sé para dónde lo mandé. Lo pueden imprimir en un papel normal y después agarran su pliegue de papel de seda y lo marcan con lápiz. Y, bueno, pueden intentarlo. Yo les voy a enseñar un acolchado con papel de seda. Puede ser que... Buena idea. Puede ser que funcione. Ya lo descosí todo. Entonces,
Estas son dos preguntas que no tienen que ver con la clase, pero ah, okay. Pues, ya lo descosí todo. Entonces ahora tengo que ver exactamente en qué posición lo tengo que poner que me cubra todo. Y es así. Aquí está cubriendo todo, ¿ves? Entonces, me toca intentarlo otra vez. Pero ya les dije, no vamos a tener tiempo de terminar completo todo el arbolito. Sí, son las 3 y 20. Entonces, anoten para la que de repente sí les sirvió lo que vieron, lo que pude hacerlo, lo que pude mostrarles. El arbolito 3, esta parte, el 3, el árbol es de 1,5 por 4 pulgadas, un rectángulo de 1,5 por 4 pulgadas, y los laterales son de 2,5 por 3. ¿Ok? Y para el último necesitan, para el árbol, un rectángulo de 1,5 por 2,5 y los laterales van a ser de 2 por 4. O sea, estos laterales son más largos. Y les recuerdo que todas las medidas que le di es mínimo. Si pueden sacar los pedacitos un poquito más grandes, es preferible que sobre a que le vaya a faltar, como me faltó ahorita a mí en todos los lados y simplemente me toca desbaratarlo otra vez y volverlo a hacer, ¿ok? Quizás la próxima semana, no estoy segura que me vaya a conectar. Vamos a ver cómo vaya el fin de semana, porque es feriado aquí en los Estados Unidos. Viene el famoso Día de Gracia. Yo les aviso, estén pendientes de mis redes sociales, que yo les aviso. Y lo que voy a hacer es, sí, tengo que terminarlo, lo terminaré con ustedes la semana que viene. O sea, no es justo dárselo por la mitad, o sea, dárselo así. Es posible que las que ya tienen un ratico haciéndolo, inténtenlo, a ver si les gusta. Y pueden terminar de hacer el árbol. Para este rectángulo que está aquí, es de 4 por 5,5, porque el árbol deberá más o menos quedarle 5,5 de alto. Entonces, este rectángulo aquí, que es de fondo, es de 4 pulgadas por 5,5. Si quieren, lo pueden hacer un poquito más grande, si quieren que el posataza le quede un poquito más largo. El borde de este lado, que es un borde, es de 1,5 por 5,5. Y estos dos va a ser, después que ustedes cosan este borde de este lado y este rectángulo aquí de este lado, van a cortar una tira de 1,5 de ancho, y dependiendo del largo que a ustedes les dé, serán la tira superior y la tira inferior. Y su posataza estará listo ya para ustedes acolcharlo y montarlo como ustedes quieran. Si lo pueden, montar volteándolo de adentro hacia afuera y no lo acaban con ribete, o lo pueden... Luego les tocará, si lo quieren terminar con ribete, es utilizar el flis con pegamento, su reverso, y bueno, después acolcharlo, que una de ustedes estaba diciendo que si se podía decorar como con, inclusive también con botones, lo que es que recuerden que se supone, es un posataza, o para poner algún adorno, pueden poner una vela de este lado. Que si ustedes van a estar colocando cosas aquí encima y tienen botones, entonces después las cosas quedan como bailando. Nada más tomen en cuenta eso. Pueden bordarle adornos, hacerle el acolchado de diferentes maneras para darle vista. Fíjense, este que está aquí, que es el mismo, lo acolché simplemente con líneas rectas aquí, líneas rectas. Este es como con, ¿cómo que le dicen a esto? Acertijos, así, sí, o rosquitas, o... Están preguntando qué son los papelitos rosados. ¿Qué son esos papelitos rosados? Son papelitos rosados que tienen la medida. Papelitos rosados. Los venden así ya, son como una flechita. Pero trae pegamento, pero imagínense cómo es el pegamento que le tuve que poner alfiler, porque si no, se vuelan. Así que es más bulla que la cabulla.
voy a comenzar la serie de acolchados. Estén pendientes porque esta semana no les sé decir ni la hora ni el día. Tienen que seguirme. O sea, ese es como decir, vamos a hacer ese trato. Trataré de avisarles, pero será como que le digo yo una hora antes o dos horas antes. Va a depender de cómo vaya mi semana, pero voy a estar acolchando en vivo. Raticos, no van a ser de una hora ni nada de eso, pero me van a ver acolchando con mi pie de doble arrastre y me van a ver acolchando con mi acolchado libre. Ya terminé de alfiletear mi edredón, mi nuevo edredón, que lo estreno, si Dios quiere, la próxima semana o esta semana que lo termine. Me lo van a ver acolchando. Publiqué una foto el otro día, estaba haciendo las pruebas de cómo lo voy a acolchar. Tengo muchos proyectos, muchas cosas que he hecho que no están acolchadas, no están montadas, no están terminadas, y no quiero que llegue el 2018 con todo eso por ahí rodando de una gaveta a otra. Entonces decidí que voy a hacer varias transmisiones en vivo. Voy a estar acolchando y me voy a conectar para enseñarle lo que sea que esté haciendo en ese momento. ¿Cómo puedes saber a qué hora y cuándo? Está pendiente de mis redes sociales. O sea, está pendiente. Más nada, no les puedo decir con más exactitud, estén pendientes. Chequeen Facebook, chequeen Instagram, estén pendientes del canal. Y bueno, por ahí, ¡pum! Sorpresa, Mari se conectó X día a tal hora, a X hora. Trataré de mantener, de darle el, como decir, ser justa para las que viven de este lado en América y también para las que viven del lado de Europa. Sé que después de las 2, 3 de la tarde ya allá son las 10, 11 de la noche. Si me conecto en la noche va a ser prácticamente muy difícil para ustedes me puedan ver. Entonces, por supuesto, me voy a conectar durante el día para que las que viven en Europa puedan acompañarme. Pues la idea es que me acompañen las que puedan, aunque sea, o los que puedan, aunque sea un ratico. Y voy a comenzar también porque mañana le sale al aire este caballero que está aquí. Que al principio de la transmisión dijimos que Lale, no, es Le. Y van a aprender a hacer el bloque. Es increíble. Se ven los cubos. Es que es increíble. Mire, yo lo veo aquí a esta distancia que yo estoy. Y yo no veo los cubos. No lo veo. No se ven. Pero yo lo paro y en la cámara es mágico. ¿Cómo se ven los cubos? ¡Increíble! Mañana aprenden a hacerlo. Y el martes, o el miércoles, no creo que el jueves porque es Día de Gracia, y de paso viene Viernes el Negro, ustedes saben, no sé si han escuchado, me imagino que sí, hoy en día con internet todo el mundo sabe, Viernes Negro. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Me van a ver acolchando este. Se los digo en el tutorial. Van en el tutorial, aprenden a hacerlo. Me van a ver acolchándolo en vivo. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver. Marisol Ponte dice, la pared de diseño, la guata que usa. Que ella usa, no se pega. O sea, no se pega. La guata que tú usas no se pega. O sea, no se pega. Cuando pone la tela se le cae. Se le cae, Marisol. Sí, ella vive en Venezuela. Marisol, usa fieltro. Busca entonces fieltro. El más rústico, el fieltro más ordinario que ustedes consigan en su localidad es el mejor para hacer la pared de diseño. Y debería de pegarse en la guata, inclusive en la guata de poliéster. Debería. Quizás tenga una fibra que se te resbala. Entonces vas a tener que buscar fieltro. Inclusive fieltro yo creo que es más... el que vendan, que lo puedas conseguir por metro. El más rústico, el más rústico que sea. O si no, bueno, hagan lo que siempre les digo. Mire, agarren unos bloques que tengas hecho, Marisol. Te vas al castillo, te vas a todas las tiendas que vendan, que tengan y que vendan materiales de tela. Y todo lo que sea tipo cobija, tipo fleece, fieltro, guata. ¿Cómo que le dicen también nevado o algo así? Y tú agarras
abres un pedazo, pones tu, o sea, pones y haces la prueba ahí mismo, rapidito, sin que nadie te esté viendo tanto, porque entonces después lo empiezan a fastidiar a uno. Pero, y tú ves cuál sientas que adhiera mejor. Pero fieltro, 100% segura que se te va a adherir, ¿ok? Sheila, Mari, si por favor pudieses dar una clase para principiantes que nos fascina este mundo del patchwork, pero estamos con temor de empezar. Para el año que viene, Sheila, voy a tratar de... Ok, primero tengo mi serie de edredón de ejemplo. Ya varias se los he recomendado. Si no lo has visto, Sheila, quizás cuando tengas tiempo, te invito a que veas desde, como decir, en mi edredón de ejemplo, hay dos videos antes de cuando comienzo en realidad a enseñar. Hay uno que hice hace como casi ya 5 años que... Después no hice más y en verdad no lo he borrado porque es como me da como nostalgia. Pero fue una prueba que hicimos mi hijo y yo. Después pasaron como 2 años y medio, casi 3 años, hasta que de verdad tomé el canal en serio y pude meterme de lleno a esto. Comienzo hablando de los pies, del cuarto de ancho de pulgada, que es sumamente importante. Les doy diferentes datos de que, o sea, cómo mejorar esa puntada recta y cómo lograr un mejor cuarto de pulgada, porque en patchwork es elemental la costura recta y el ancho de la costura. No solamente que tiene que ser constante, sino que debe ser lo más cercano a un cuarto pulgada de ancho. Y les doy varios tips. También tengo otro video donde les enseño cómo agarrar las reglas, cómo agarrar el cortador y cómo cortar las tiras o cómo cortar las telas. Luego comienza una serie de mi edredón de ejemplo, que comienzo a enseñarles lo más elemental, que es el 9 parche. Es uno de los bloques más básicos y cada uno de esos bloques, son 12 bloques, les estoy enseñando las cosas, como decir, las cosas más básicas del patchwork. Porque entiendo y reconozco que lo que he estado enseñando últimamente en mis tutoriales y, por ejemplo, hoy, que ni siquiera llegamos a la mitad, no es para principiantes. Y sí entiendo, es intimidante, inclusive para alguien que ya lo tenga un cierto tiempo haciéndolo, es intimidante. Y lograr ese 60 grados, que el patrón salga, yo sé que más de una, bueno, pues yo no sé cuánto papel habrá roto y cuánta tela habrá dañado, pero me alegro cuando lo han logrado y me dicen, lo logré, después de tantos intentos lo logré. Pero definitivamente esta última parte de lo que va del año no es para principiantes. Aunque si tú eres arriesgada y quieres hacerlo, está bien. Pero hay bloques más sencillos y este arte tiene mucho detalle, muchos detalles. No, ojalá fuera blanco y negro y ya. No estuviera yo aquí hablando con ustedes. Tiene demasiado detalle. Y a mí me da risa porque a veces la gente me comenta en los videos. No sé, quizás personas que... A veces hay personas que sufren de envidia y de celos y le da rabia la felicidad de otros, definitivamente. Que si de usted habla mucho y da muchos detalles. Mamita, ¿y cómo hago? ¿Cómo se hace si esto es puro detalle? Desde el que comienzas hasta que terminas. Que si el hilo, que si la aguja, que si las aires, que si no sé qué. O sea, no es ni siquiera como tejer. Yo creo que tejer es más sencillo. Tejer es más. No estoy diciendo que sea más fácil. No, más sencillo. No tiene tanta cosa, no tiene tantas técnicas, no tiene tantos bloques. Esto es infinito, señores. ¿Ve? Entonces... Hay que comenzar por algún punto. Y ni siquiera es comenzar por el principio. Porque lo que puede ser principio para mí no es principio para ti. ¿Ve? Entonces, por eso es que no me canso y más detalles. Y yo trato de pensar en todas las cosas que le quiero decir cuando estoy haciendo un video en vivo como hoy. Y a medida que voy trabajando, me salen 20 cosas más. No las digo. No las explico. No puedo, porque sin, de no hacerlo,
Entonces, como lo que decimos en mi país, pues soy una maestra chucuta y no me gusta. Una maestra mediocre y no lo acepto, pues. Nosotros tenemos que dar lo mejor y ser mejor cada día. ¿Verdad que sí? Además, yo tengo unas alumnas, el otro día le dije, las mejores alumnas son las de mi mundo en tela. Y todas se pusieron alegres. Bueno, mis niños y mis niñas, o mininos y mininas, adivinen quién es que habla así, me da risa. La señora Ana. Me voy a ir despidiendo. No rinde. 1:35. No rinde, señores. No rinde. Si alguien tiene una receta de cómo hacer que este tiempo, esta hora que estoy con ustedes, rinda, bueno, compártala. Porque honestamente, se nos va el tiempo. Entonces, mañana al aire el tutorial de los famosos cubos. Es mágico, les va a gustar. Y no es tan complicado. Parece sumamente complicado, pero no es complicado. Y ustedes saben que yo se los hago más fácil. Y luego que salga al aire, me van a estar viendo acolchando. ¿Ok? Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a todos los que me han acompañado. Disculpen que no pudimos terminar el árbol, pero ni modo. El tiempo no dio. La próxima. Y reconozco, no es una técnica sencilla, pero es precisa. Y una vez que uno la domine, miren, ustedes hacen su arbolito y cualquier cosa la van a hacer rapidito. Nos vemos esta semana. A los que celebran el Día de Gracias, para mí Día de Gracias todos los días, porque nada más el hecho de poder respirar y estar vivo ya es una bendición. Y eso solamente porque Dios es misericordioso con nosotros. Así que bueno, bendiciones para cada una de ustedes. Y nos estamos viendo, ¿ok? Si tienen alguna pregunta y no pudimos contestarla porque se me fue, se nos escapó, no se moleste, pónganla en los comentarios. Mucho gusto, yo trataré de responderla. Los quiero mucho. Abrazos, besos. Chao. No hablo más.